Lamentablemente, la conductora Damari López está pasando por un momento sumamente triste. Esto acaba de suceder luego que se diera a conocer que la también actriz acaba de perder a uno de sus familiares con quien tenía una muy cercana relación. La propia conductora de televisión informó a través de sus Instagram Stories la pérdida de uno de sus primos, llamado Tito. Ella publicó una fotografía con su familiar. En esta podemos ver que Adamaris tiene una sonrisa gigantesca, pero ella únicamente quiso agregar una sola frase, la cual dice: "Descansa, mi querido primo Tito". En ocasiones, la pérdida de un familiar literalmente nos deja sin palabras. Nosotros no sabemos qué tipo de relación tenía Adamari con este hombre, pero es claro que con esta imagen podemos notar la gran felicidad que tiene Adamari de estar junto a su primo Tito. Por lo que se puede dar a entender, tenían una muy, muy cercana relación. La conductora del programa Un Nuevo Día no reveló las causas de la pérdida de su primo, pero de inmediato hizo que cientos y cientos de seguidores le manifestaran su cariño y apoyo en esta situación tan difícil. Desde siempre, Adamari López ha sido una mujer muy, muy familiar, tal y como nos lo ha demostrado a lo largo de los años. En medio de su carrera artística, esta actriz y conductora siempre ha sido muy abierta acerca de la cercanía que tiene con sus hermanas, primos y sobrinos, tal cual lo hacían sus papás cuando estaban con vida. De igual manera, podemos ver que a esta puertorriqueña le fascina compartirnos un pedacito de su familia, la cual ha formado junto con el bailarín Tony Costa y obviamente la estrella de la familia, la pequeña Alaya. Ella se ha convertido en su principal motor y toda una estrella en redes sociales. Recientemente, Adamari López tuvo la oportunidad de viajar a Orlando, Florida, y lo primero que hizo que fue compartir fotografías con sus seguidores de este increíble viaje. La familia López Costa le dio la bienvenida al 2021 con una escapadita en grupo y la pasaron increíblemente bien. La conductora le agradeció a la vida por dejarle empezar este año junto con sus seres queridos, agregando que en este paseo Alaya se quería subir a todas las atracciones. Adamari López es una de las figuras públicas más queridas en todo Puerto Rico, al igual que en otros países de Latinoamérica como México. La actitud que ha tenido como actriz, al igual que como conductora, ha hecho que nos conquiste a todos nosotros. Adamari comenzó su carrera desde muy chiquita, a los 6 años de edad. Ya estaba participando en telenovelas, siendo la primera Cristina Bazán, una producción donde también participó el cantante venezolano José Luis Rodríguez, alias El Puma. Su talento y gran belleza comenzaron a ser descubiertos por Guapa TV, un canal local que la eligió para ser parte de la telenovela Yo Sé Que Mentía. Los años iban pasando y la carrera de Adamari iba en aumento. Antes de llegar a las telenovelas internacionales, se dio la oportunidad en Las Tablas y estando en el Teatro Tapia de San Juan, llamó la atención de un productor mexicano, el cual por supuesto la invitó a audicionar en telenovelas de nuestro país. En ese momento la carrera de Adamari López se fue al infinito y más allá. En 2001 tuvo la oportunidad de trabajar con Televisa. Ella le dio vida a Ofelia en Amigas y Rivales. Después de esto, las puertas de las oportunidades se abrieron de par en par para la conductora y México pasó a ser su segundo hogar. Con esto demostramos que la vida no siempre tiene momentos felices. Adamari lamentablemente está viviendo uno muy triste por la pérdida de su primo Tito, pero estoy segura que han tenido tan buena relación que ahora Adamari, a pesar de que su primo ya no está físicamente con ella, la conductora tendrá excelentes memorias con él. En ocasiones a nosotros nos cuesta externar qué es lo que realmente sentimos cuando perdemos a un amigo cercano, a un familiar, pero hay que recordar que la única manera que una persona en realidad se vaya de este mundo es que nosotros nos olvidemos de ella. Es por eso que aquí, en el Muro de la Fama, queremos honrar al primo de Adamari. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así la pérdida de Tito esté en nuestra mente. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo y ahora yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.